Hola Libra, buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de donde me estéis viendo. Espero que estéis todos muy bien, esperando todos esos cambios que llegan. Unos van a llegar más rápidos, otros más lentos, pero llegar va a llegar. Esos cambios van a ocurrir. Sed bienvenidos todos a mi canal y a los que llegáis por primera vez. Os pido que os suscribáis a mi canal, le deis a la campanita, hagáis un like y dejéis un comentario. Para vosotros no os cuesta nada porque es gratis, pero ayudáis a que el canal pueda subir y así yo pueda subir más vídeos. Y recordaros que esto son una tirada general, que a unos libras puede ocurrir y a otros no. Si queréis algo más personal, solo tenéis que mandarme un WhatsApp y con muchísimo gusto os atenderé. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y con ánimos de seguir adelante y esperando sobre todo que las cosas cambien, que van a cambiar. Estar seguros que van a cambiar. Bueno, vamos a ver, Libra, qué energía te va a vibrar este mes. Vamos a ver. Se me cayó. Integración. Bueno, se me cayó la del estrés. Vamos a ver un poco las dos. Porque a mí cuando se me cae una carta, algo nos quiere decir. Pues el estrés, que estás en una época de mucho estrés, pero habiéndose caído, es un estrés que quizá ya pase, haya pasado, haya estado en tu camino. Quizá porque has querido hacer muchas cosas a la vez, quizá también pues te has podido comer mucho el coco. Por problemas. Y le has dado demasiadas vueltas a la cabeza. Dar demasiadas vueltas a la cabeza no soluciona nada. A veces hay que dejar, como yo digo, el cerebro en la mesilla por la noche. Descansar. Que al día siguiente lo vemos diferente. Bueno, y la carta que te salió en el corte es integración. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el estrés se ve acartado atrás. Porque vas a integrar en tu mente, en tu vida, en tu interior, todo lo que hasta ahora no has sido capaz, digamos, de asimilar. Es como que a tu cabeza ha llegado mucha información de muchas cosas, y has tenido luchas de saber si eso era cierto, si eso no era cierto, si muchas comeduras de retardo. Y poco a poco vas a ir asimilando ya todo, y te vas a dar cuenta de que estás viendo en el camino correcto, que te ha costado, pero que vas a ir comprendiendo cosas que hasta ahora no eres capaz de comprender. Te costaba comprender. A ver, cuando uno está despertando, ocurre eso, el no ser capaz de ver del todo, ¿no? Hay cosas que nos cuestan, como nos han mentido tanto, hay cosas que nos cuestan integrar, creerlas, es decir, es que esto es imposible que sea, porque quizá tanta maldad es que es imposible que exista. Y por desgracia, pues existe. Y en los mundos de alta esfera. Pero lo importante es que tú vayas asimilando e integrando todo eso. Eso es lo más importante para ti. Porque te va a abrir muchos caminos, muchos. Vamos a ver qué diosa va a vibrar contigo este mes, te va a estar acompañando.
La diosa Nupua. El orden. A ver, esto no os viene nada mal, Libra, porque a vosotros os encanta el orden. La integridad. El equilibrio. El poderlo, sobre todo, comprender todo. El poder ver cómo lo que tú te has propuesto en tu vida lo has conseguido. A través del orden, a través de estar siendo muy concreta en todo, muy disciplinada y con mucha sabiduría interior y mirando siempre hacia adelante. El pasado es como que ya lo has cerrado esa puerta, ya lo has dejado abandonado. Ya no te convence. El pasado ya no está en tu vida. Entonces, ahora mismo estás más en el presente. Bueno, a ver qué carta a nivel terrenal te habla para este mes. El juicio. El juicio. Son noticias importantes sobre tus cambios, sobre eso que tanto te preocupa, sobre noticias que esperáis de algo que tenga un renacimiento, sobre todo de alguien que esté muy enfermo. Y esperéis que esa persona resurja. A base estáis protegidos. Los libros sois estar, tener buenas protecciones siempre. Del más allá, del otro lado. Bueno, vamos a ver el destino que os trae para este mes. Aquí y ahora. Negra, aquí y ahora. Bueno, pues se me caen las cartas. Comienzo firmas de papeles a través de documentación. A través de esa documentación se recibe dinero. Firma de papeles, firma de alguna venta de algo que hacéis. Que hay una venta de algo. Vamos a ver si nos dicen de qué. De lo cual recibís un dinero. Ay, ay, ay. A ver. Aquí hay una separación. De la cual ya se ha llegado a acuerdos. Y si hay una venta de una casa, el cual recibes dinero. Te diría que tú te quedas con una parte bastante buena y él también, ¿eh? Está en saber qué hora os comeréis el coco, en qué invertir ese dinero. Pero hay esa venta de esa casa debido a esa separación. Que viene de atrás, que no es que sea de ahora. Que quizás esta casa ya está un tiempo en venta, pero la venta llega ahora. Con mucho éxito, ¿eh? O sea, la venderéis bien de precio. A consecuencia de eso, te veo celebraciones con la familia, con los hijos. Aquí hay celebraciones a, pues bueno, algo que se ha deseado mucho y se ha esperado. Al final lo has logrado, esa venta, y aquí hay celebraciones, y sobre todo te digo, la mujer. No el hombre, bueno, puede que lo celebre por su lado, pero sí os veo que vosotras como que lo celebráis con vuestros hijos
Y para vosotros ha sido un éxito grandísimo. Os ha costado conseguir esto, pero lo habéis conseguido, ¿eh? Te dicen que es de justicia. Por eso te ha salido el juicio en el corte. Que es de justicia consiguieras estas cosas. ¿Eh? Me alegro un montón. Porque es una forma donde vais a empezar a respirar y a salir adelante. Como victoriosas, como... He pedido tanto esto que por fin lo consigo. Y ha habido momentos que no te lo creías que lo pudieras conseguir, pero lo has conseguido. Me alegro un montón, de verdad, por vosotros. Vamos a ver qué más nos cuentan. Libra. Aquí y ahora. Libra. 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 Bueno, os veo como yendo un pequeño viaje. Con la familia también. A una casa de campo, a una casa rural. Donde la verdad que vais a estar como muy, muy bien, o sea, es el momento de celebrar, el recoger las recompensas. Porque yo te diría que con esa relación no habéis acabado nada bien. Al final ha acabado bien el que hayáis recibido, digamos, vuestro dinero, vuestros derechos. Pero, digo, la relación no ha acabado bien, ¿eh? Ha acabado bastante mal. Pero aún así lográis esa paz, ese descanso interior. Luego más adelante habrá pensamientos de cambio de casa, de cambio de lugar de donde vivís. Es como que lo teníais en mente, pensado, ¿eh? Por circunstancias X, no habéis podido realizarlo, yo creo que es por economía, y ahora sí lo vais a realizar, ese cambio de casa. Ya está proyectado de tiempo atrás. Y vais a ir a llevar un sueño a realizar. Que es muy importante. Muy importante para vosotros. Y os dicen que llega un momento en que rompéis por completo con todo el pasado. Es que lo rompéis. Quiero, cuando yo hablo de romper por completo, es que lo olvidáis. Es decir, aquí pongo un muro con este pasado y jamás va a volver a existir en mi vida. Jamás voy a pensar en él, jamás lo voy a traer. Eso es muy positivo, ¿eh? Porque así comenzarás muy feliz una vida nueva. Proyectos nuevos de trabajo. Con alegría para los que no tenéis trabajo. Os viene trabajo. Cosas nuevas a realizar. Nuevas porque es un trabajo nuevo, pero es un trabajo que ya habéis realizado, que ya sabéis hacerlo, que para vosotros no es un trabajo nuevo, ¿eh? Y os hablan que para los que tenéis negocios hay algún cambio dentro del negocio, ¿eh? Para esos negocios que van lentos, que no terminan de arrancar. Es como decir, un mes va muy bien y otro mes está abajo. ¿Eh? Pues esos negocios van a resurgir, a tener otra vez liquidez, a decir, no, porque os veo como que habéis estado escudriñando la última peseta, ¿no? Es decir, de esta no salgo, y bueno, ya habéis logrado salir el mes, tirar el mes. Pero a partir de ahora resurge, empieza a resurgir, empieza a renacer el negocio y habrá dinero. No tiro el mes, ¿eh? Vamos, no de tirar el mes, sino que uno tiene que estirar el dinero para poder llegar a fin de mes, ¿no?
aquí como que va a empezar a resurgir, donde podréis repartir algo de dinero, ¿eh? No mucho, pero va a ir resurgiendo poco a poco, ¿eh? Va a ir a mejor. Hablan de viajes por trabajo, movimientos. También hay un viaje de placer con una persona que conoceréis, con una persona nueva que entra en vuestra vida. Hay alguien que ya, yo os digo, está en vuestro destino, que va a entrar en vuestra vida y que va a alegrar la vida. Vosotros la vais a alegrar, a ellos y ellos a vosotros. Va a haber un cambio radical en ese aspecto, en lo que es en las relaciones de pareja, en las relaciones de amor. Va a traer felicidad. Y hay un viaje que haréis con esa relación, que conoceréis, que no la conocéis, ¿eh? Y va a haber un viaje que vais a hacer, pues romántico, bonito, ¿eh? Fuera del lugar donde vivís, ¿eh? Un poco, no demasiado largo, pero tampoco demasiado corto. Quizás sea una semana, va a ser más de un fin de semana, ¿eh? Que os va a traer muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones, sobre todo personales. Quizás sea un regalo de vuestro cumpleaños. Así que es lo que hay. Un buen regalo, ¿eh? Un amor y un viaje, un buen regalo. Además, un amor bueno, un amor bonito. Y un amor duradero. Aunque yo siempre digo que todo depende de cómo se cuide ese amor por parte de los dos, para que sea duradero. Todo el mundo cuando se casa o convive o tal, ay, quiero que sea duradera para toda mi vida, para toda... Pero si no cuidas la relación, pues esto al final no funciona. Y al final acaba. O sea, que sea más o menos duradero depende de uno mismo, no de nadie más. Siempre tendemos a culpar al otro. Es que el otro tal, es que se ha cruzado esta mujer, es que se ha cruzado... No. Algo no funcionaba ahí. Si no, no se cruza nadie. Bueno, vamos a ver por último a ver qué os cuentan. Libre. Aquí. Bueno, vamos a ver. Si tenéis aquí... Porque me están hablando de una herencia de cobrar algo que... Digamos que viene atrás, que ha habido conflictos familiares. Muchas peleas familiares por esta herencia. Porque yo diría que... pues es una herencia que está económicamente muy bien a repartir, ¿eh? Han tenido que intervenir, yo digo que esto lo habéis llevado a juicio y todo. Madre mía, qué pena, una herencia se lleva eso. Bueno, pues al final todo eso se firma, todos esos documentos se logran satisfactoriamente y llegaréis a un acuerdo económico a repartir. Es una pena porque veo que en esta situación va a haber personas de la familia que vais a acabar muy mal en el sentido de discutir, de pelear, de y donde estas personas se distanciarán por completo. Ya no las volveréis a ver más. Es una pena que se llegue a esto por dinero. Lo importante es respetar la persona que se ha ido. Y la persona que se ha ido
lo ha hecho como mejor ha creído conveniente. Pero siempre hay quien quiere más. Y ahí es cuando vienen los problemas. Y en este caso veo que ha habido bastantes problemas, bastantes peleas por ese dinero. Dinero, y además hablan de casas, no solo dinero. Así que... Pero esta relación familiar se rompe por completo en esto. Qué pena que se llegue a esto. Pero bueno, cada uno es mayorcito, sabe lo que tiene que hacer con su vida y sabe dónde quiere estar, como yo digo. ¿Sí? Y si el egoísmo y la avaricia les puede, pues al final prefieren romper una relación por tener una peseta más. ¿Sí? O por no dejar que el otro, que generalmente en la persona avariciosa es el que más dinero tiene. Dije, yo llevo años comprobándolo. La persona que más dinero tiene es la más avariciosa a la hora de las herencias y a la hora de que quiere más. ¿Te parece poco lo que tienen? Bueno, corazones, un abrazo y nos vemos muy pronto.